Momento, intentamos para la mina, la Villonza. Marmato para mí es todo. Marmato es porque... un despeñadero muy pobre, vea. Lo ven muy pobre, pero rico. La partecita del mundo más importante para mí. Un paraíso pequeño, pero sí, lo mejor. Es un municipio muy, muy acogedor. Fuente de trabajo para muchos pobladores de la región. Es una bendición de Dios. Wow, Marmato, una elegancia. Estos se llaman puertas. Esto es con el fin de que la mina no se nos derrumbe. Marmato, marmato viene de la palabra marmatita. Marmatita es una piedra, pues, un mineral que es muy abundante acá en el pueblo, acá en el territorio. Y ese mineral, pues, donde se encuentra este mineral, se dice que hay oro, y es así. Tradición minera de más de 500 años, porque los aborígenes fueron los que descubrieron y explotaban la minería. Hasta este momento se ve que es un pueblo minero. Estaba dividido en dos zonas, la zona alta A y la zona baja B. La zona alta destinada para pequeña minería o minería de subsistencia. La zona baja B para la mediana o gran minería, que es donde están Mineros Nacionales, que ahora es de ellos. Esa no la fundaron, no la organizaron ellos, la compraron. Acá se reúnen desde el más rico hasta el más pobre. O sea, aquí no hay... no hay esa vaina de pues, lo que tiene que ver con la posición social, que el rico es allá y el pobre acá. No, acá todo el mundo se sienta con el que quiere, el negro con el blanco, el evangélico con el católico. O sea, esto es único, Marmato es único. Aquí nos colaboramos el uno al otro, somos una misma familia. Ni el gobierno me ha atendido a mí. Soy desplazado de la violencia, desplazado, he perdido todo en la vida. ¿A dónde me cogieron aquí? ¿Dónde tengo familia? Los marmateños, que acogen al que llega. La bodega La Mina, donde el señor palanquero, que era encargado de poner la madera, guarda sus cosas de la mina, lo que es el serrucho, la suela, martillo, escoplo, lo que él necesita para su funcionamiento aquí. Ahí está la bodega, es una manera de mover. Estos son coches que les quitó, pues, les quitaba las ruedas porque son muy anchos, entonces hay partes donde no caben, entonces hubo que sacarlos de circulación, como se dice. Tranquilos que yo este pueblo lo voy a reubicar abajo en el plan del llano para que no sufran más. Entonces dejen el miedo que nada les va a pasar. Quédense aquí tranquilos que ya vamos a empezar. Los que quieran trabajar allá les dejo el cañón para que vayan pensando en la malla y el cajón. Los que quieran trabajar, allá les dejo el cañón. Yo no los voy a engañar, todo es voluntad de Dios. Por eso tengo Marmato, porque se consigue plata. Y ahora que tengo modo, soy amplio con las muchachas. Totalmente de socavón que se hace a pica y pala, y ya, pues, cuando encontramos roca, pues necesitamos lo que es utilizar explosivos, pero el fin es solamente sacar
el metal que extraemos acá en Marmato, que es oro. Todo el día. Entramos a las 7, 8 de la mañana y salimos 3 o 4 de la tarde. Aquí comemos, aquí desayunamos, aquí recochamos, conversamos de todo el mundo. Conversamos de la familia del compañero, la familia mía, y todo. Hablamos de fútbol, hablamos de plata, hablamos de carros, hablamos menos, de mujeres. Menos hablar de las mujeres. Que la mujer de una es muy bonita, que la mía está mejor. Y cosas buenas, que nunca cosas malas. Que la de Julián no está más bonita que la mía, ¿cierto? Sí. No me entiendo eso. Pues esa es la ventaja grande que tenemos nosotros, que no tenemos horario, ni fecha ni calendario, como dice la canción. Nosotros sencillamente vamos a la hora que queremos, salimos a la hora que queremos, no tenemos como ese problema. O sea, el minero en sí, en Marmato, trabaja legalmente dentro de la mina, está trabajando entre 3 y 4 días. Ya el resto de días pues lo utiliza, digamos, para moler en el molino, y ya cuando sale su producido, pues sencillamente a gastarse. Uno se va para una empresa en la ciudad, gana de 500, 400 mil pesos quincenal. Uno aquí en 2 o 3 días, es 300, 400, 500, 1 millón de pesos, 2 millones. Vemos por donde está pasando la veta. Veala. La veta es la que está ya en la recostada en todo el respaldo. Esa es la veta. Eso es lo que nosotros buscamos para poder sacarle el orito. El sustento para nuestra familia. El proceso de la obtención del oro se divide en tres partes: explotación, extracción y beneficio. La explotación es lo que se hace arrancar el mineral. La extracción es la llevada desde aquí hasta la planta de beneficio. Y el beneficio es lo que se hace allá de trituración, molienda, concentración, cianuración y obtención de oro. Después que tenemos ese material, lo traemos acá, le adicionamos otros químicos que son los fundentes que ayudan a esta separación de materiales. Y después se echa ese horno, en ese horno alcanzamos una temperatura de aproximadamente unos 1000-1100 grados. Ahí ocurre la fusión del oro, la fundición. Se separa, y cuando el oro está totalmente líquido, cuando está fundido, él se comporta como líquido, como agua, y se va hacia el fondo. Y en la parte de encima, la escoria, que sería como el desecho del proceso de la fundición. También tenemos las mangueras, en las cuales nos echan el aire para trabajar con nuestras máquinas de perforar. También tenemos aquí la volvía al señor que viene atrás. Los viernes salir por ahí a su roce, los sábados volverse un loco, el domingo no ni reconocerse. La rumba. Las mujeres muy hermosas. Si usted es muy ambicioso, no va a sacar gramos, no va a sacar algo de oro. Donde está la buena vida, ahí estamos nosotros. El que no tiene un vicio tiene el otro, ¿sí me entiendes? Sale y se siente tomarse una cerveza, hablar con el amigo, con el compañero, cómo le fue, cómo le está yendo, hablar. Entonces a eso nos dedicamos. Ya después de una cerveza viene otra, nos emborrachamos, ya nos vamos a una discoteca a bailar y ahí termina todo. Porque la realidad es que el pueblo no tiene otra diversión. Ya tocaría es que uno se vaya a otros pueblos, pero pues irse del pueblito no, nosotros siempre por lo general aquí nos quedamos. Le dijera yo, tengo una cuenta para en un banco, pero el banco de la cantina, más bueno. Antonio es el patrón de los mineros. A San Antonio nosotros le pedimos que nos proteja de todo mal y peligro, que a como entremos, salgamos. Y le pedimos también que nos colabore pues a buscar lo que estamos nosotros buscando, que es el metal precioso llamado oro, para poder llevar el sustento a nuestras familias. Las mujeres en Marmato y cualquier parte de pronto del mundo donde se maneje esta imagen, San Antonio, las muchachas le piden maridos. ¿Cómo hacen para pedirle el marido a San Antonio? Le quitan el niño y le dicen: San Antonio, hasta que no me concedan lo pedido, no te devuelvo el niño. Y se lo esconden. El minero sabe que
culturalmente tiene que llevarle un veloncito a su santo patrono, pues para sacar el oro. Tiene sus creencias, sus costumbres muy arraigadas. De Marmato. ¡Que vivan! ¡Que vivan los niños de nuestras familias! ¡Que vivan! Volcanes de Caparrosa, alinderados de abismo, la muerte andando despacio por laberinto de piedra, barro amarillo en las manos, barro amarillo en el alma, risa amarilla la muerte, muerte de hambre y de caparrosa. El último que tuve lo tuve hace un año y cinco meses. Estaba con un compañero, estábamos quemando, debido a esa quema una barra induje, pues un hueco que se había perforado y se iba a quemar ya, en el cual ya estábamos quemando, estalló. Al compañero mío lo mató de una y a mí me jodió las vistas, perdí un 30% de la visión. Los médicos daban que yo no volvía a ver, pero los milagros existen. Papá es un minero, él por estar en una mina, él perdió un ojo. Había un tiro que daba, entonces él metió la máquina y el tiro explotó. Él por eso perdió un ojito, pero él era capataz, él era uno de los que le pagaban más bien. Sí, cogerle miedo a la minería porque eso es lo que aprendimos a hacer y es lo que nos gusta hacer. Él es psicosocial, como se dice. Él es aburrido, él llora, él está psicoseado, pues. Se acuerda de las cosas y se pone aburrido, él llora. Como cuando uno le muere un familiar que uno no lo puede creer. La madera que ponemos acá, así, se llaman botadas. Botadas. ¿Por qué son botadas? Porque en ninguna de los dos, de las dos puntas tienen palo clavado. Entonces cuando tienen un palo en cualquiera de las dos puntas se llama media puerta. Cuando tiene los palos en las dos puntas se llama puerta entera. ¿Qué hace? ¿Esto es para qué? ¿Con el fin de qué? De tapar unos lisos que están en la parte alta, que trabajos antiguos que dejaron ahí. Entonces, para que eso no caiga acá, entonces le pone esto y se carga con más palos. Y cuando eso caiga, cae encima de esto. Entonces no tiene peligro de que la mina se tape o que le caiga a alguien. ¿Qué más puede ser que progrese? En lo laboral sería trabajar con meseras, pero o sea, en lugares así que vendan licor, porque ya por lo menos en restaurantes es muy, muy duro, también es muy duro, te toca que cumplir 12 horas y paga muy, muy mal, o sea, paga muy mal. O si no, meterse en una empresa, que es lo más, como molineras, contando coches, y porque ya totalmente lo que dice Rebusque, que es recoger carga de las torpas, que también es lo que más hace la mujer acá, no, eso ya también es muy suave. Pues yo acá estoy recogiendo riego, y las otras trabajan, hay minas que las dan a meter a los huecos porque tienen su carnet, y otras que no. Muy, muy pendiente porque hay minas que secan mucho la madera. Con respecto a la regulación nacional, darle una mirada y realmente solucionar el tema y poder legalizar al pequeño minero, que lo reconozca primero con el aspecto ancestral, que le reconozca que el pequeño minero no tiene cómo competir hoy actualmente con la legislación, que es muy rígida y que además pone en desventaja, porque la legislación actual en minería solo beneficia al gran capital y a la multinacional, y pues obviamente un pequeño minero, una persona que vive de un gramo de oro al día, no tiene cómo competirle a una multinacional que inclusive podríamos decir que a veces son capitales de dudosa procedencia. En cambio, Marmato es tanto el arraigo cultural que en el patio de la casa es donde queda su área de trabajo. Otra cosa es que el Estado diga que somos ilegales, pero realmente para nosotros no somos ilegales. Bueno, somos informales respecto a que no estamos en la ley, sí.
se bota peña. Peña es el material que ya no sirve. Pues a nosotros no nos sirve, pero a la multinacional sí, porque hay peña que tiene mucho oro. Pero nosotros no tenemos ese estudio, entonces lo que es peña lo tiramos por acá. Vamos llenando esto. El impacto de estar hoy la multinacional es totalmente negativo. El gobierno le entrega Marmato. Decidieron que éramos ilegales de la noche a la mañana. Nos dejaron fue prácticamente la miseria. Esa empresa prácticamente es una plaga. El sueño de crecer económicamente es casi que nulo. La ambición de ellos es mucha. Miseria de propios, riqueza de extraños, Marmato. Como un pueblo que lleva más de 500 años explotando minería, nosotros que somos de acá, que tenemos cédula de acá, que mis abuelos, nuestros padres son de acá, nos dicen que somos ilegales. Y llegan unas personas que ni siquiera hablan español, vienen de otros países, y eso sí son legales para el gobierno. Porque el gobierno, en vez de hacer que esas empresas generen empleo, generen recursos, antes de ellos vinieron y acabaron las plantas de beneficio, donde se beneficiaban el material que se sacaba de las minas, y acabaron eso y cerraron las minas, nos dejaron fue prácticamente en la miseria. Es claro que en Marmato hay unos intereses enormes, donde por ejemplo, en contexto de 125 títulos, solo 11 son de los marmateños y el resto de las multinacionales. Están perforando. Mira la máquina. Ya anteriormente éramos respetados como mineros. ¿De dónde es? De Marmato. Ah, bien pues, señor. Ahora, ¿de dónde es? De Marmato. Una requisa. Todo eso, problemas. La multinacional está aliada con el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere? Sacar al guachero, al pequeño minero, al que viene y saca un bultico y con eso lucha para el sustento a la familia. El gobierno no quiere que nosotros trabajemos acá, ni en ninguna parte. Él quiere es que cojamos las armas, que nos volvamos guerrilleros, que nos volvamos paracos, asesinos, para que nos cuiden, ¿sí me entiende? Y es lo que el pueblo no quiere. Mientras que la multinacional saca kilos, saca robas de oro, y en el pueblo no dejan nada, ni siquiera una gaseosa se toman, todo lo llevan para el exterior. Entonces, ¿qué le están dejando al país? Una pobreza total. Eso aumentó la delincuencia, el desempleo, la prostitución, todos esos daños sociales hubo aquí en Marmato con venir la empresa, trajo desgracia, eso es una maldición que anda como por todo el mundo. Marmato se está acabando. Marmato ya quiere hundirse, porque le están desquiciando la parte que tiene firme. Y yo como estoy nervioso, ya voy a vender la mina. Voy a salirme de pobre, a salirme de la ruina. También he hecho una molida, me quedaron 100 millones. Me persiguen las sardinas, tengo amigos a montones.